público no me conoce, soy Darío Esteban Vega, de una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo. Y les cuento que soy fanático de la pesca de tiburones de la costa con devolución. Con devolución les cuento porque trabajamos para un proyecto que está en Argentina, que es conservar tiburones, donde los marcamos, los enumeramos, le pasamos todos los datos a los biólogos y ellos hacen un seguimiento. También a algunos le sacamos muestras genéticas para saber si son de la misma población o no. Y bueno, toda esta pesca la hacemos desde noviembre, de octubre, noviembre hasta marzo. Esa sería nuestra temporada y la realizamos arrancamos en Faro Querandí, lo que sería Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar de Plata, Balneario San Cayetano, Marisol, y ya nos vamos más al sur, lo que sería Viedma y Patagonia, y hasta el puerto San Antonio Este. Nos recorremos toda la costa con esta pasión, y bueno, lo hacemos con la familia y con mi chiquito, lo hacemos con amigos, y bueno, hacemos un blog donde cada salida de pesca, cuando llegamos, la preparamos y la subimos a mi canal de YouTube, donde también van a encontrar un montón de tutoriales para los chicos que están arrancando de cómo hacer la línea, de cómo se fondea, todo lo relacionado a la pesca de tiburón. Tratamos de hacer un tutorial y subirlo también a mi canal de YouTube. Ahí me pueden encontrar como Darío Vega Sharkfish. Y bueno, y también todo el contenido se sube a mi Instagram, que es Darío Vega SF. Bueno, así que espero que les guste y bueno, los comparto con todos ustedes. La familia también pesca. Vamos, Kevin Vega, dale Tito, ayúdale Tito, muy bien. Bien, Kevin. Vamos, vamos, que algo viene, Pasito, Kevin, despacito. Si no, apoya la caña más en el. Ahí está. Y anda levantándola así, mira, Kevin. Eso. A ver qué pescaste, Kevin. Dale, Kevin. ¡Bien, Kevin! ¡Bien! ¡Bien, Kevin, listo! ¡Bien, Tito! ¡Bien! A full, amigo, con la familia, divirtiéndonos. La costa hoy temprano. Y a full las corvinas. ¡Vamos, Kevin! ¡Dale, Kevin, dale! Allá se va nadando, se va, se va, se va, se va.
cabeza. Ah, una máquina, flaco. Ahí se hago zoom. Ya va. Vuelvo. Ya, en forma de pararlo. Imposible pararlo, amigo, imposible pararlo. Y 5 y 16, hembra. ¡Ahora equipo! 140 kilos por lo menos. No, que falta. Con la miseria que había escondido.
¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos a matar a Bufa estos días, vamos! Bajota hembra, 1,98 m. Al agua, amigos. Vamos, Farito. Al agua. Bueno, que estamos flaco. Vamos. Grande flaco, Razón hembra. 1,37, Mati. Vamos, flaco, bien, 1,37. Etiqueta número. Vení. ¿Has cansado el Benja? ¿La etiqueta? 9,520. Se va el calzoncito. Se va, se va, se va. Se va, vamos. Balneario San Cayetano, 9,520. Balneario San Cayetano, 9,520. Se nos va. Se va el calzoncito. Vamos. Se va, se va, se va. ¿Vos estás grabando ya? Todavía no, ¿no? En vivo, en vivo. ¿Estamos en vivo ya? Pela, puta, digo. No. Pará que me voy a cambiar los lentes, me voy a poner más alto. Altonito. ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? ¿Esto es para Del Pescador TV o estamos en el vivo de Instagram? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Para la tele. Esto es para la tele, mire. ¿Sabe? ¿Y esto para qué es? Para el vivo. Esto es para el vivo, para el vivo. Y esto es para la tele. Claro. Esto, armamos un quilombo, un lío que es brutal acá. En fin, ¿qué les voy a presentar hoy, amigos del Pescador TV? Algo muy sencillo, miren. Está de super onda la pesca del tiburón bacota de costa, en toda la parte de Gess, entonces ahí te están dando muy bien. Estos son los nuevos anzuelos ecológicos. Los que van con la tarifa RC, la rompen el culo. Pero en fin, es la pura verdad. Este es el viejo anzuelo Tartuna. Este es el 3406-14-0. Y este es 3407 número 12-0. Yo antiguamente pescaba con esto. Por más que tuviese que ir a pescar hoy, esto no lo utilizo ni a palos. Con esto me alcanza y me sobra para pescar un tiburón de esos grandotes que hay ahí, que de 140 kilos con un cable de 120 libras. Tengo los esmerillones, tanto los viejos, los comunes esmerillones, como estos que son los tipo Sampo, mosquetones con esmerillón Sampo. Este mosquetón con esmerillón tiene 250 kilos de resistencia. Si te lo endereza un tiburón, te felicito, que yo no lo puedo prácticamente ni abrir con la mano. Cuestan, ¿ves? Pero bueno, se abre. Así que, gente del Pescador, no se pierdan esto. Escuchen, ¿eh?
para que tengan una idea. Un anzuelo de estos está cerca de los 28 mil pesos. Si cortás una línea de estas, te puedo asegurar que te va a doler. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, queremos presentarle unos nuevos reels que entraron de la marca Caster. La verdad que ingresaron en estos días, así que están muy fresquitos. Modelos nuevos, que la verdad están muy buenos estéticamente y en lo que es la calidad del reel. En diferentes medidas, tenemos en tamaño 2000, el modelo Black Widow, que viene 2000, 4000 y 6000. Lo mismo el tamaño Havoc, en tamaño 2000, 4000 y 6000. Desde lo que es pesca de pejerrey, variada liviana, hasta una variada más pesada, la verdad que está muy bueno. Vienen con un pomo grande, lo cual le da un buen agarre, con rulemán en el pomo, la verdad que está bárbaro. Vienen con antirred instantáneo, el modelo Black Widow. Así que para aquel que quiera un reelcito de variada, la verdad que están muy buenos. Por otro lado, entre un modelito un poco más grande, que es el Carbon, este viene en tamaño 6000, carreter metálico al igual que los anteriores, también con un pomo que te da un buen agarre. La verdad que el andar de reel es muy bueno. Aquel que quiere un reelcito mediano grande para variar, la verdad está muy bueno. Y dos modelos que ya trabajamos antes que estaban agotados y reingresaron nuevamente al mercado, que tenemos el Snipper y el Hunter. Estos son modelos exclusivamente de lance del mar, lo puedo usar en el río también. Vienen con un carretel mucho más alto y mucho más playo para que el nylon salga mejor despedido. En este caso también tenemos carreteles metálicos, manijas de metal. La verdad que este, el Snipper, es un modelo que viene con cero rulemanes, al igual que el Hunter. Vienen todos estos modelos que vemos acá, vienen con un carretel extra para aquel que quiere tener alguna otra medida de tanza para intercambiar. La verdad que están muy prácticos. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, por lo que nos escriben. Cualquier consulta que tengan, el valor, si pueden pagar en cuotas, si hacemos envío, la verdad que nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar mail por las redes sociales. Así que los esperamos. ¿Cómo están amigos pescadores? Volvemos a Berisso porque está muy buena la pesca realmente en este fabuloso pesquero del sur del Río de la Plata. A las opciones que ya se estaban dando de dorados y carpas, se está sumando también una de las especies más deportivas como es la boga, y en tamaños sorprendentes. Realmente una temporada de bogas grandes, yo creo que se debe a la creciente, hay mucha agua en el Paraná y en Uruguay que está bajando y está trayendo estos bogones, así que hay que aprovecharlos. Aquí en Berisso sabemos que los malecones es un lugar ideal para que estén las bogas, tienen palos, tienen piedras,
Y en la piedra me contaba el guía Fabián Calderón que está lleno de mejillones, el alimento que necesitan las bogas. Así que hay que hacer un lance no entre los palos, sino un poquito ante los palos, porque dentro de los palos hay piedras con mejillones y se engancha y se corta. Bueno, y también Sebastián Ronín, el otro guía destacado de la zona, van a ver en imágenes con una captura de una boga de 71 centímetros. Impresionante, no tiene nada que enviarle a las de Concordia. La verdad que una temporada que va a ser excelente en materia de boga de excelente calidad para aprovecharla. Queda muy cerca, una pesca económica, y bueno, se pueden contactar con los guías de pesca, le vamos a dejar ahí los teléfonos para que puedan organizar una visita a este lugar. Aquí va a estar el teléfono de Sebastián y de Fabián, se comunican y bueno, a disfrutar de una de las pescas más lindas de verano. Buen día, estamos acá con los muchachos para arrancar la jornada. Fíjense cómo está el malecón, impresionante hoy. Voy a parar el taller ahí. Miren cómo está el malecón. Un sueño, un sueño. Bueno, empezamos la pesca. Vamos a ver, carpa. Bueno, los primeros piques fueron de carpa. Tirando las bogas. Se le toma un poquito de aire, ¿eh? No, es que es una madre. Dijo un amigo, colita negra. A ver. Pues está con otra. Con otra carpa. Si levantamos otra. Pero bueno, estamos haciendo el aguante. A ver si viene la boguita. Carpita. Otra carpita más. Thank you.
parece que después de varios piques, parece que estamos con la primera, ¿no? La caña por ahí apuesta, pero después me gusta mucho el fondo. Sí. Me parece que tenés un pasadilo roto de esa caña, José. ¿Sí? La puntera. La porcelana. Sí. Como el Dani, con otro pique. Todavía no sabemos qué es. Fíjense cómo se dobla esa caña. Ahí seguimos. Estamos con José acá, con una señorita que no se deja, que no se deja traer al lado de la lancha. Miren, vamos a ver si la podemos ver. Miren qué boga. Miren qué boga. Misil. Misil. No la vas a perder, José. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar dorados, bogas y carpas. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Buen día. Bueno, acá les queremos mostrar el Squalo Bacota 505 Dora 2 de dos bulemanes, que tenemos en dos colores, en azul y en rojo. Y bueno, queríamos mostrar cómo viene, con su cajita, con su estuche, para poder trasladarlo cómodamente. Y bueno, te viene con el lubricante, certificado de garantía, tenés una gorrita de regalo. Y con el nuevo suplemento también te viene para que puedas poner nylon más fino. Por ejemplo, con este carretel te entran de nylon 0.35, te entran 380 metros y con el suplemento puedes colocar nylon 30, que te entran aproximadamente 320 metros de nylon 30. Con el suplemento, si tienen, te muestro, es muy fácil de agarrar y de poner y de sacar. Al carretel, como viene el reel, viene así. Ahora tiene una precarga que nosotros hacemos acá en la fábrica para probar el reel. Pero bueno, se coloca en dos mitades, muy fácil, y ya queda listo para cargarlo con nylon más fino del 30, 28, 25, lo que quieras. Y bueno, así te viene el rico pelito listo para irte a pescar. Buenísimo, Walter, gracias. Gracias. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Quiero presentar un nuevo producto, que es el Sacarena, que ya viene la temporada de playa. El que quiere poner la sombrilla en arena, fácilmente, que no tenga que renegar.
junto con toda la gama de copos, los 5 modelos de copos, todas sus versiones, más los 2 copitos para las mojarritas. La mesita está espectacular. Ya, ¿viste lo que es eso, no? Sí, muy lindo. Es muy una tarde. Mesa confeccionada en aluminio y plástico. Pesa todo con las sillas 8 kilos. Mesa muy práctica. El J1, el mojarrita J1. Estamos haciendo en calibre 5,5, 6,35. El bife sale muy completo. Tiene muchas prestaciones, anillo porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca Sigel Lever, con un doble clic de potencia. Se puede regular la potencia de martillo, el cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Estamos con José, creemos que es una boguita, no, sabalita. Sabalita. Sabalo con maíz. Bueno, nos dio una alegría, pero bueno, robadito de abajo, mirá. Dámelo. Con el Dani acá, justito, miren cómo se duele esa caña, todavía no sabemos qué es. Fíjense cómo está el malecón hoy, está hermoso el día hoy. Ahora seguimos. Qué día hoy, eh. Sí, impresionante. Ahí está, hacela tomar un poquito de aire. Hacela tomar un poquito de aire que la. Bien. Bueno, bolita negra, dijo uno. Mirá que misil, la. Bueno, una carpona. Ahí la vamos a levantar. Sí, la segunda que viene robada. Bueno, ahí la vamos a levantar. Tráelo, Dani. ¿Y tú? Bueno, otra señora ahí. Qué carpota. Ahí voy, Dani. Ajá. Bueno, tráele nomás. Hermosa boga. Bueno, hermosa. Bueno, tráelo para acá. Vamos, José. Muy bien, papá. Muy bien, papá. Está así. Bueno, ahora la vamos a sacar, la vamos a mostrar. Vamos con la primera. Tiene pinta de carpa, ¿eh? A ver, aflojala. Ahora vamos a seguir filmando. Acabo de sacar una boguita chiquita. Una boguita chiquita, obviamente, mirá los fijos, mirá lo linda que son. Chiquitita. Seguimos acá en el malecón. Hermoso día. Bueno, con una carpona. Bien, Dani. Bueno, seguimos con los malecones. Bueno, se la toma un poquito de aire y que venga. Ajá. Sí,
sí, de espalda nada. Es una Meolance. Bueno, acá estamos. Salimos un ratito de la tarde, sábado, con Cevita. A ver. ¿Sí, Seba? Vamos a ver qué tenemos. Levantala para mostrarla porque si no nos quedamos cortos con el... No quiere subir, ¿eh? Un chancho gigante. Vaca. Vaca. Vamos con el Dani. A ver, Dani. Tiene pinta de boca. Tiene pinta de boca. Sí. Colita negra, ya está. Colita negra. ¡Ay, no! Le erramos mal. Carpona. Bueno, estamos con un doblete, Juan Fabi, una carpa y allá una agüita. Bueno, seguimos, gente. A ver, levanta la Juanita. Hermoso. Malecón, se cortó, se fue, chiquitina. Ahora vamos a levantar esta. Listo. Nah, se puede creer. Seguimos con una señorona Lani. Mirá, mirá, del piquito, papá. Vení, tráela. Adentro. Adentro. Voy a levantar, boludo. Vine enganchada doble. Era cara. A ver. Muy bien. Bueno, ahí la vamos a levantar. Espectacular. Hermosa boga, hermosa. Hermosa. Hoy la tobi. Acá en el malecón, una hermosa boga, hermosa. Hola amigos, bueno, como siempre con novedades, han ingresado marmitas de la marca Spinit de excelentísima calidad. Están confeccionadas en aluminio con un tratamiento anodizado. Fíjate, acá abrimos una de 4 personas. Vienen para 2, para 4 y para 6 personas. Esto tiene es de aluminio con todo un tratamiento anodizado para que no se pegue la comida. De excelente calidad. Vienen con la pava adentro, la pava de 800 mililitros. En el caso de la de 2 y 4 personas, viene con una olla grande con tapa, el sartén, los 2 o 4 platos,
¿sí? Dos o cuatro también vasitos, o lo puedo usar como una compotera o para tomar una sopa o eso, una tipo como una ensaladera, algo de eso, como para poner algo más grande y más profunda, con su cucharón de madera, con su cepillo para limpiar y con su cucharón. Todo eso viene en la 2 y en la 4, y en la de 6 tenemos aparte otra olla extra, o sea, viene con dos ollas y un sartén. Aparte de los 6 platos, la ensaladera, los 6 vasos y todo, como dijimos, la pavita. Esto todo queda guardadito, para que te des una idea, dentro de esta bolsita que viene micro perforada, ¿sí? Para que uno, si guarda las cosas húmedas, se sequen. Bueno, nada, realmente excelente, de excelente calidad, muy compacto, muy liviano para llevar en cualquier lado, hasta inclusive en una mochila, muy cómodo, y para poder cocinar al aire libre, ¿no? Y después también tenemos, que viene solo, que muchos nos piden y preguntan, es la pavita sola, la misma que viene dentro de la marmita, ¿sí? En forma individual, de 800 mililitros, como decíamos, aluminio no izado. Bueno, todo esto y mucho más, como siempre, acá en Instinto Outdoor, envíos a todo el país, y nos vemos en la próxima con más novedades. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Miércoles y jueves 30% de descuento con cuenta DNI en Banco Provincia. Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca, Claro Mecó Reta y Orense, 62 edición, el 10 y el 11 de febrero del 2024. Importantes premios, una Toyota Hilux 4x4, dos Toyota Hilux 4x2, dos Toyota Etios 5 puertas, un Toyota Etios 4 puertas y 80 premios más. Más información al WhatsApp 2983-548505 o en www.24horasdelacorvinanegra.com.ar. Hola Eduardo Milano, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Califa? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que encontrarnos acá en la presentación del concurso, ¿no? Sí, como sí. Siempre presente, así que bueno, es el,
el día de poner en marcha, que la verdad que demoramos bastante, un mes que tuvimos que estar ahí pensando qué es lo que podíamos poner de inscripción, ¿no? Porque los premios estaban todos, la gente decía, tienen los premios, ¿por qué no salen ya? El problema es que estamos ante lo que es evidente ante todo el mundo, era muy complicado poder fijar una inscripción a tantos meses. Así todo, tuvimos que salir de cualquier manera, porque ya los días los tenemos encima, tenemos un poco más de 40 días para poder inscribir. Y esto, desde que yo estoy, y hace unos cuantos años, nunca ocurrió que tuviésemos tanta espera en poder largar la inscripción. Pero bueno, ayer, el martes, en la última reunión de comisión directiva, hubo varios debates y, bueno, por mayoría se optó un número que fue este, ¿no? 110 mil pesos la entrada no socios, y socios damas menores y socios del ACA, 100 mil pesos. La diferencia que tenemos en cuanto a inscripción a salir anticipado es que no pudimos dar los anticipos en tres pagos en efectivos parciales que podían hacer en las distintas casas de pesca habilitadas. De cualquier forma, para aquel que dispone de tarjetas, las locales, como son Elevar, Favacar y Cope Plus, ahí tienen la opción de pagarlo hasta en tres cuotas sin interés. También está tarjeta naranja, que es en un pago, pero pueden optar con la empresa, acordar el plan Z, que es hasta tres cuotas, creo, pero eso lo arreglan ellos con la empresa. Luego el resto de todas las tarjetas nacionales es en un pago. Además tenemos lo que es inscripción online, y ahí a través de la plataforma PayU lo pueden hacer. Están todos los medios de pago, transferencias, todas las tarjetas, y a su vez ahí hay financiación. Lo que sí que quiero dejar bien en claro, que el club acá en financiación, costos, ahí no tenemos nada que ver. La empresa PayU es la que financia. Tiene que asegurarse bien en la plataforma cuánto lo va a cobrar de interés, ¿no? GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Si le mostramos lo que es la línea de lentes, estamos presentando el modelo Aconcagua, un moldito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico, que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados, y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En San Blas alojate en Cabañas La Soñada, a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915 07 75 54. Facebook, Cabaña La Soñada, Bahía San Blas.
En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Les pedimos disculpas al pescador, que entendemos la impaciencia y bueno, y muchos que querían destinar el dinero antes para sí, tenerlo ya previsto, ¿no? Y llegar con más desahogado al día del concurso, que lógicamente tiene muchos gastos extras, que no solamente la inscripción, como tener el buen equipo de pesca, tenés que tener carnada, que hoy en día son 24 horas para tener de carnada, tenés que aprovisionarte bien. Lo mismo con plomada, línea y demás, porque si vas a las piedras cortás y todo es muy caro. Entonces, bueno, te reitero, le pedimos disculpas, pero acá para poder fijar la inscripción, si bien teníamos los premios, lo que no teníamos certeza es qué es lo que va a suceder a una semana y menos a dos o tres meses, ¿no? Sí, es entendible. Nosotros también lo entendemos ustedes. Pero no es que el club solamente tiene que previsionar para las próximas 24 horas, sino que acá está en juego toda la institución, toda la estructura que tiene el club es muy grande y con la cuota societaria solo no alcanzaría para nada. Entonces, depende todo de lo que sea las 24 horas para mantener toda la estructura que es la institución, ¿no? La relación premio-precio no tiene discusión, eso lo sabemos todos. Es el mejor concurso que hay de aguas abiertas y pone 180 millones de pesos en premio, no tiene discusión. Hubo cambio en el reglamento, ¿no? Dos puntos importantes. Sí, como ser que la dama, volvemos a los orígenes, a la fuente. Que salvo tres últimos años, tres o cuatro años, que bueno, por el tema de los movimientos sociales y la igualdad de género y demás, por ahí hay una crítica que discriminábamos a la dama, que para que le podían sí, tirar. Pero resulta que salió a la inversa. Tuvimos muchas críticas de las damas, muchas hasta discusiones, porque habían sacado eso. Y bueno, teniendo en cuenta el reclamo de toda la gente que nos acercaron esto, volvimos a esto. Y después, bueno, lo que es para el discapacitado, que hasta ahora lo hacíamos y en el reglamento figuraba que con un certificado médico, el que tuviera algún impedimento para tirar, ya estaba. Ahora no, va a tener que tener un certificado, va a tener que tener el CUD. Certificado de discapacidad. Exactamente, tiene que presentar eso. Después, si hay un accidente en el momento, se tratará ahí, se resolverá en comisión directiva, porque puedes tener una fractura y lo estás viendo. Entonces ahí se determinará oportunamente en comisión directiva. Ojalá no suceda, pero puede suceder. La última pregunta de hoy: ¿a partir de cuándo el pescador va a conseguir su entrada? A partir de mañana, en forma online. Físicamente todavía el material no está, porque recién hoy estamos saliendo a publicar el importe y ni se había hecho impreso nada, pero vía online están. Y ya te digo, todos los medios de pagos, un detalle importante, sí, de toda la folletería, sea el afiche, el díptico, el reglamento, tienen un código QR. La gente con el celular toma el QR y lo va a llevar a la página, a las 24 horas de la Corvina, www.24horasdelacorvinanegra.com.ar, y ahí va a tener todo lo que tiene el concurso, toda la información del concurso, inclusive a partir de esta noche, hoy,
ya están, ya va a estar subida también el valor de la inscripción y las formas de pago que hay. O sea que ahí, con el CQR, tienen la información completa también. Espectacular, muy completo como siempre. Próxima charla, el mes que viene, ¿te parece bien? Cuando quieras, Califa, un gusto y bueno, te reitero, muchas gracias por estar siempre.